Montequín TV, pasión por los motores. Auspicia este programa Montequín, concesionario oficial Renault. Buenas noches y bienvenidos a Montequín TV, pasión por los motores. Te cuento que a partir de este momento vamos a dar comienzo a una nueva edición de un programa que está relacionado con los autos. Te cuento que también van a venir a visitarnos aquí en nuestros estudios directivos de Montequín Sociedad Anónima, que nos va a estar contando sobre todos los beneficios que tienen para sus clientes. En pasión por los motores, como siempre, mostrándote el auto que tanto te guste y que te llama la atención. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Montequín TV. Ya venimos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Montequín. Muchísimas gracias por recibirme. ¿Y qué necesitas? Mira, yo venía por la Duster porque vi una cuota que era muy accesible. Cuota de financiación de fábrica, ¿sí? Exactamente. Mira, tenemos una cuota de 4.200, excelente. Ya está vendida. Pero bueno, no te preocupes, tengo otra alternativa para vos. Quédate tranquilo. Mira, tengo esta opción de la Captur en 4.500 de cuota. ¿Te interesa? ¿Te gusta? Me encanta. Viste qué bueno que está. Muy buena, la verdad que sí. La Captur es mía. Ellos se decidieron por el plan Rombo. ¿Vos qué esperás? Montequín, una empresa orientada al cliente. Avenida Sabia 456, teléfono 03571-426000, Río Tercero. Nuevo local del Grupo Montequín, con garantía de futuro. Nos avalan 80 años de experiencia en comercialización, ofreciendo servicios a nuestros clientes. Grupo Montequín abre sus puertas a un nuevo proyecto, Autocuota. Autocuota, concesionario de autos usados, multimarcas, autos 0 km, marca líder en el mercado, Renault. Autocuota, Avenida General Savio, 2460, teléfono 500-848, Río Tercero. Abrimos este bloque y nos encontramos aquí, como siempre, con un supervisor de ventas de Montequín Sociedad Anónima, y especialmente vamos a estar con la visita de Alcides Sánchez. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien. Ha sido el gusto de tenerte aquí en el programa. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar hablando sobre el plan Rombo, ¿no es cierto? Exactamente. Coméntame un poco, ¿cómo puede hacer una persona para adquirir un 0 km? Hoy es más simple que antes, realmente. A pesar de que tenemos problemas todos, hoy es más simple que antes. Realmente las fábricas se han puesto tan a tono con la situación. ¿Por qué? Porque han allanado el camino. Antes era el sorteo y la licitación, y de ahí no salía el plan de ahorro. Hoy ya hay cuota pactada, vos elegís cuándo tener el auto. ¿Qué auto podés tener? Podés migrar a otro modelo de la marca, es decir, vos te podés anotar en uno y después de pronto te gusta otro, podés migrar a ese modelo. Es decir, es como que las cosas están más fáciles. Son cuotas, como siempre en esto, en pesos y sin interés. Entonces, a ver, ¿qué mejor que escuchar en Argentina que es en pesos y sin interés? Cuando todos los días estamos escuchando, prendemos el televisor y estamos escuchando que nos hablan del dólar, nos hablan del LEVAC, nos hablan de un montón de cosas que la gente quizás no la conozca. El plan de ahorro con los años que tiene, el plan Rombo específicamente, Montequín en este caso. A ver, pero yo te voy a plantear una realidad. Sí. La situación económica que está viviendo, y es una realidad, ¿sí? No es buena. Sí. Hablaste del dólar, el dólar está alto, pero ¿tiene la posibilidad de la gente de acceder un 0 km con esta situación que se está viviendo? Qué linda pregunta la tuya, porque fíjate vos, el dólar, Alejandro, yo te digo a vos, si vos querés comprar dólar porque de pronto hoy está un precio y mañana quizás aumente, y querés ganar unos pesos, hacelo. Ahora,
Yo creo que el mejor negocio en este momento es inscribirse en un plan de ahorro, en este caso de Renault, y se va a capitalizar más tu plata, vos vas a poder cambiar tu auto usado, vas a tener tu cero kilómetro, y el dólar, si lo querés comprar, comprarlo y guardarlo bajo el colchón. Pero no tiene nada que ver el dólar con el sistema del plan de ahorro nuestro. Eso, o sea que es conveniente invertir en este plan de ahorro. Totalmente. Es lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque de pronto la persona dice, bueno, voy a hacer una apuesta, ¿sí? Voy a inscribir en el plan Rombo, voy a acceder a este plan. Exacto. Y voy a tener la posibilidad de elegir ese auto y el día de mañana lo voy a tener. Claro, ¿sí? Claro. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana yo, en vez de adquirir ese auto que elegí al principio, sí, lo puedo cambiar? Eso es lo que te decía al principio, sí, la migración. Ah, claro. Yo te utilicé un término muy nuestro, sí, y por ahí también para que la gente lo entienda. Yo me voy a anotar en un quit. El auto, el caballito de batalla nuestro, que es el auto más chico, el que más viene económico, el más económico, ah, el que viene a reemplazar el querido Clio que tantos años y tanta satisfacción nos dio. Tan clásico, ¿cierto? Tan clásico. Sí. El eslogan del Clio, no te olvides que era grande por dentro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este viene a reemplazarlo. Y es igual al otro. Es decir, tiene otra forma, una forma más moderna, más aggiornada a las épocas. Pero, a ver, y de pronto vos me decís, no, yo paso el tiempo y me gusta más el Sandero, me gusta más una Oroch, una Duster. Sí, cómo no. Se paga la diferencia, vemos cómo la pagas, te damos facilidades para que la pagues también y lo trasladamos en cuotas. Y vos vas a seguir pagando una cuota, como ya pagaste esa diferencia, vas a seguir pagando la cuota del auto. En este caso, como te di el ejemplo, del CUI. Esa es la parte buena. Digo, qué bueno lo que estás diciendo, pero hay que tener en cuenta que Montequín, sí, tiene 80 años, sí, ¿no es cierto?, en el mercado. Exacto. O sea que es un respaldo muy grande, ¿no? Claro. Y ese respaldo no es solamente decir, ah, Montequín tiene 80 años y yo le voy a ir a comprar Montequín porque es el más viejo y el más creíble del mercado. No. Nosotros te... para tu programa y la gente que se acerque a Montequín, tenemos descuento de los autos, del valor final del auto, hasta 30 mil pesos. Depende del modelo, ¿no? Por supuesto. Me estás hablando de 30 mil pesos si las personas se acercan y quieren hacer un negocio. Exactamente. Pero eso ya. 30 mil pesos. Así. Hasta 30 mil pesos. Que vos me hables, porque... a ver. Si que vos me hables 10%, 15% de descuento, pero estamos hablando de 30 mil pesos. Hasta 30 mil pesos, nosotros estamos en condiciones de hacer la rebaja del con el sistema de plan de ahorro, estamos hablando, ¿no? Sistema de plan de ahorro. O sea, bien. Y eso queda plasmado por escrito cuando el cliente compra el auto por el sistema nuestro, vuelvo a insistir, plan Rombo, nosotros se lo dejamos por escrito. Eso, bueno, el modelo, diciendo, ¿no? Depende del modelo, sí, es la bonificación. Sí. Que llega hasta 30 mil pesos. Aparte de la seguridad, ¿no? Recién mencioné el tema de 80 años, Montequín, una empresa seria. Sí. Es el respaldo para ustedes, sí, para los asesores, para los vendedores. Y digo, ¿se puede confiar en Montequín? Totalmente. Bien. Entonces, totalmente. Podemos decir que el sistema, aparte, nosotros como concesionario oficial vendemos un sistema que es el directo de fábrica, que se llama en este caso Plan Rombo. También Plan Rombo acompaña casi los años de Montequín, nació casi junto. Entonces es el plan más antiguo de los ahorros de todas las marcas. Antiguo y seguro. Puede seguro, ser. Totalmente. Está bien. No hay manera de que una persona que se inscriba, que se anote en el sistema, no tenga su auto. Ahora le pregunto la siguiente, por ahí, tengo un auto usado, pero quiero adquirir el auto cero kilómetros, sí, pero yo no necesito para trabajar, ¿cómo hacemos? Porque bueno, yo se la entrego a la concesionaria. Pero,
Ante nada, no te digo, te recibo el usado, ¿sí? Bien. Bien. El usado lo recibo como parte de pago, llamémosle, para adelantar cuotas, ¿sí? Bien. Y después tenemos otro sistema. Esto ya sí es propio de Montequín. El llave por llave. Bien. Llave por llave. Explícale bien a la gente en qué consiste este sistema, porque es interesante este sistema, ¿eh? Antes, el común de la gente decía, claro, yo me meto en un plan de ahorro y después presento mi auto para licitar. En ese caso, ¿qué hacía la empresa? Le tomaba su usado y después esperaba que llegara el cero kilómetro. Esa espera, ahora se han acortado los tiempos, pero en algún momento era mucha. 30, 60, 90 días. En esos días el cliente se quedaba a pie, ¿sí? Bueno, hoy con el sistema de Montequín, estoy hablando exclusivamente, eso es algo que lo tenemos únicamente nosotros. Esa es la diferencia de la competencia. La diferencia de la competencia. El llave por llave, sí o sí con nosotros. Es decir, el cliente va a venir, va a entregar su usado y nosotros le vamos a entregar su cero. O sea, va a ser un cambio de llave. Qué interesante lo que está diciendo, ¿no? Digo, más allá de eso, excelente. Vamos a decirle a la gente que también tenéis otra posibilidad que tiene que ver con que Montequín, teniendo un respaldo tan grande, ¿se puede adaptar al bolsillo de la gente? Pregunto, ¿no? Yo creo que, más que Montequín, yo creo que la cuota está adaptada a la gente. Pagar un auto de última gama, última digo por el coche nuevo, porque en el caso del Kwid, que yo lo destaco, es una cuota muy accesible, Alejandro. Es decir, es una cuota que cualquier persona, cualquier asalariado puede pagar. Cualquier independiente puede pagar. Es decir, una cuota muy, muy, pero muy accesible. Bien. Contame sobre los otros autos que tiene Renault. Quiero que me cuente un poquito, porque seguramente hay gente que le esté interesando la nueva Kangoo que salió del mercado. Ah, ¿cierto? Sí, la nueva Kangoo. Sí. ¿Puede ser? Sí, 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 obviamente. Es realmente muy innovadora. Tiene mucha tecnología. 5 asientos, que para una familia numerosa, es decir, numerosa. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy espaciosa. Uh-huh. Y aparte, al ser más larga que la vieja Kangoo, la conocida Kangoo, permite que no solamente viajen cómodamente sus pasajeros, sino que anexe un tamaño superior de carga. Entonces eso hace que, bueno, la haga más linda y más, mucho más cómoda, mucho más práctica, tanto para pasear como para pasear y trabajar. Sí. Con la Kangoo. Es que recién estás mencionando que es un vehículo, ¿sí?, utilitario, pero ahora lo han adaptado para que sea una cosa, ¿cierto? Esa cosa. Tiene la comodidad, sí, de un auto, el placer de viajar en un auto con una capacidad de carga, sí, ¿no es cierto?, que es superior a la que tenía antes, y bueno, entonces te sirve de paseo, de carga, para trabajar o para pasear, ¿no? Sí. Seguramente del otro lado hay gente interesada, digo, ¿cómo tiene que hacer la gente? ¿Tiene que llamar a asesores comerciales? ¿Se tiene que ir a la concesionaria? ¿Cómo tiene que hacer? Es muy simple, si llama al concesionario, que todo el mundo ya conoce nuestro teléfono, uh-huh, un asesor sin compromiso, ¿no es cierto? Sin compromiso, es decir, no es que le estamos enviando un vendedor como diciendo, tiene que sí o sí la gente compra. Le vamos a mandar un asesor que le va a decir cómo es el sistema. Después el cliente va a optar por una forma de comprar u otra. Pero te aseguro que tenemos hoy gente especializada que va a llegar al domicilio del cliente y le va a explicar los beneficios de este sistema. Haciendo hincapié en esto, ¿cierto? Que la gente puede evacuar todas las dudas. Todas. Porque por ahí tienen esas dudas, esas, sí, dudas aún, ¿cierto? Sí. Decir, el plan rombo, este plan de ahorro, me quedan tantas dudas. ¿Será cierto? No,
Está bueno asesorarse con justamente con un vendedor, ¿no es cierto? Sí. Para que le diga, bueno, mira, este es el sistema, como bien recién dijiste, sí. De esta forma se trabaja. Sí. Y para que se quede tranquilo la gente. Aparte hay que decirle a la gente que tiene un respaldo muy grande que es Montequín. Montequín es una empresa seria, 80 años, en el mercado sí que tiene experiencia en el tema. Y esto es bueno destacar, ¿no es cierto? Por eso te decía recién, se puede confiar en Montequín, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y no solamente en la empresa en sí, con el nombre que representa Montequín, sino en la formación que tienen hoy nuestros asesores. No son unos improvisados, no estamos enviando a nadie, ni estamos poniendo en los salones gente que no sepa. O sea, el cliente, a ver, para resumir esto, el cliente tiene que llegar y salir sin ninguna duda del escritorio donde lo atendieron. Es decir, no puede salir con dudas. Y si tiene todas las preguntas que quiera hacer, se las va a hacer al asesor. Y si es necesario que yo haga una intervención también en ese asesoramiento, que cuente conmigo, porque para eso estoy. Vení a Montequín y reservá el tuyo. Sé el primero en tenerlo. Montequín, 80 años dejando huellas. Avenida Salvio 456, teléfono 426.000, Río Tercero. Yo muchas veces hemos estado presente ahí, uh-huh. El momento de entregar el auto 0 kilómetro. Esa sensación, ¿no? Del propietario, de recibir, sí, todo ese momento tan especial. Sí, ¿no? Qué bueno. Vos sabés que le he hecho nota a diferente gente. Y se han sentido muy bien atendida, pero así muy bien atendido por los asesores, por la gente, por la calidad y la política que tiene Montequín en el momento que ingresa esa persona al concesionario y se siente muy bien atendido. Eso es válido decirlo, de verdad te digo, ¿eh? No, es así. Porque cada vez que yo personalmente voy y entro, me atienden, pero con la mejor manera, sí. Y eso es digno de destacar con respecto a la competencia. Es así. Vos me comentabas fuera de cámara que estuviste en otras empresas, no voy a decir nombre porque no va el caso, pero te has dado cuenta que lo que te estoy diciendo, la política que tiene la empresa es totalmente distinta a las otras empresas. No, acá exactamente, acá hay una calidez humana. A ver, el cliente comienza con el asesor, vendedor, ¿no es cierto?, en un escritorio, firmando unos papeles, pagando, ¿no es cierto? Bueno, bien. Pero, a ver, no queda solo el cliente, porque el cliente del plan de ahorro es como que pagó las cuotas, no tiene nada todavía y sueña con tener su auto. Bueno, en que empezó el plan y el sueño de llegar a obtenerlo, a tenerlo, pasa un tiempo, ¿sí? Puede ser que un poquito más corto o un poquito más largo. Bien. Ahora los sistemas nuevos lo hacen mucho más corto. Pero bueno, cada uno elige cómo obtener el plan, cómo obtener el auto, y hay gente que lo hace por un ahorro y de pronto estira el plazo para que le entreguen su unidad. Pero ¿qué pasó? En el medio de todo eso hubo un acompañamiento de los administrativos de Plan Rombo de nuestra empresa. A ver, me estás diciendo no simplemente el asesor,
le hacen firmar los papeles, sí. Ingresa al sistema, bueno, y quedó todo ahí. Sino que todo un seguimiento. Claro, a las 24 horas va a recibir un llamado en donde le están dando la bienvenida al sistema. Ah, y de la bienvenida a Montequi. A partir de ahí, cualquier asesoramiento se lo hacen la administración de Plan Rombo, que es una administración que funciona independiente al otro sistema de venta de concesionario. Uh-huh. Entonces, el cliente llama porque de pronto no, una cuota no le llegó, porque de pronto cambio domicilio, todos esos trámites están acompañados por las chicas de Plan de Ahorro. Eso hace que el cliente se sienta acompañado desde el principio hasta el momento que se lleve el auto. Se lleva el auto y sigue acompañado. ¿Por qué? Porque después tiene la posventa. Después tiene, a ver, se le ocurre al cliente ponerle GNC al auto. Tenemos dentro de la empresa la parte de GNC, que eso también hasta le da garantía de fábrica. Es decir, eso no es poco. No, obviamente. No me, a ver, quiero que me quede claro y lo dejé claro a la gente. Sí. No es simplemente la venta. Es un cliente, un fiel cliente que sigue. Y me pasó el caso que he entrevistado clientes, sí, casi 30, 40 años, sí, que vienen cambiando el auto de esa forma. De esa forma. ¿Sí? ¿Dónde siendo, sí, cliente de Montequín? Sí, sí, exacto. Cambia, o sea, hay gente, mirá lo que te voy a decir, Alejandro. Hay gente que no terminó de pagar ese auto, sí, y cierto, ya comenzó a pagar el cambio. Uh-huh. Qué bárbaro, ¿no? O sea, fíjate vos qué lindo, ¿no? Porque creyó, o sea, le fue muy bien en el sistema. Y eso hizo que él continuara y volviera a ingresar al sistema para cambiar la unidad que anda hoy, ¿no? La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos. Es hora de reinventarse. Dicen que muchos trabajos y oficios un día desaparecerán, pero a nosotros nada nos da miedo porque nacimos acá. Nos reinventamos. La impresora 3D se va a trabar. Nos reinventamos. Este robot también se caerá. Nos reinventamos. El brazo arquitecto no va a parar. Nos reinventamos. La mascota virtual se escapará. Nos reinventamos. Y esos artefactos vamos a arreglar. Nos para los trabajos de hoy y los del futuro también. Nuevo Renault Kangoo. Me queda una duda. Dale. Sí, yo creo que me lo vas a sacar. Seguramente si adquiero este plan y llega el momento de tener el auto a 0 kilómetros, sí, tengo que desembolsar entre 30 mil, 40 mil pesos por el tema de los gastos, el patentamiento, todos los gastos. Qué linda pregunta, ¿cierto? Qué linda pregunta. ¿Qué se hace? Que nos estamos olvidando de eso. En la cuota de Plan Rombo, eso es, en general viene de fábrica, va incluido los gastos de lo que se llaman gastos de retiro, que es lo mismo que decir lo que es patentamiento. Qué bueno lo que estás diciendo, porque de pronto yo a la hora de retirar el 5 kilómetros, sí, está prorrateado, ¿verdad? Exacto. Eso es bueno. Exacto. Va a pagar. No puede ser tanta plata. No, para nada. Es decir, en las cuotas ya va a ir un pedacito de plata que va a ir dispuesto para no tener que desembolsar ese dinero. Es decir, ¿qué tiene que hacer ese día? Cambiarse, preparar a la señora, si lo compra un señor, preparar a la señora para invitarla a cenar en un coche nuevo. Que es lo único que tiene que hacer. Me encantó para cerrar la nota, así de... La verdad, bueno, es así. Tiene bueno, que ser gracias así. Por venir, gracias por estar. No, al contrario. Estaremos seguramente charlando de estos temas, sí, que seguramente a la gente le interesa. O sea que si entra a la concesionaria, seguramente que estás dando vuelta. Porque por ahí siempre, está, siempre ando. Encontrado muchas veces. No, siempre ando. Así siempre que bueno, felicitarte. O dándole la mano a los chicos o al servicio seguramente del cliente. Así que gracias por estar. No, al contrario, gracias por atendernos. Nosotros continuamos con el programa, ya venimos.
Con una inversión de 100 millones de dólares en Santa Isabel, Córdoba, la marca del Rombo desarrolló este nuevo vehículo. Gracias a sus 4 metros con 50 de largo y 1,81 metros de alto, ofrece un volumen de carga de 3.3 metros cúbicos. Pero si se abate o extrae el asiento del acompañante, esa cifra se estira hasta los 3.9 metros cúbicos y se pueden transportar elementos de hasta 3 metros con 11 centímetros de longitud. La carga útil llega hasta los 750 kilogramos. Las versiones de 5 asientos disponen de 2 puertas laterales corredizas vidriadas. Debutan 2 opciones de motorización, un Aftero 1.6 de 114 caballos y un diésel 1.5 de 89. Este último consigue una autonomía de hasta 1000 kilómetros. La transmisión es manual de 5 velocidades. La gama del nuevo Kangoo está compuesta por 3 niveles de equipamiento que adoptan la nueva denominación: Professional, Comfort y Emotion. Es importante destacar que todas las versiones cuentan con el control de estabilidad, de tracción, asistente para el arranque en pendientes y cinturones de 3 puntos en todas sus plazas. En cuanto al confort, se ofrecen elementos como el sistema multimedia Media Nav con pantalla táctil de 7 pulgadas, GPS, funciones Eco Coaching y Eco Scoring, sensor de estacionamiento trasero, cámara para el retroceso y computadora de a bordo, entre otros. La garantía es de 2 años o 100.000 kilómetros, lo que ocurra primero. ¿Qué tal? Bienvenido a Montequín. Muchísimas gracias por recibirme. ¿Y qué necesitas? Mira, yo venía por la Duster porque vi una cuota que era muy accesible. Cuota de financiación de fábrica, ¿sí? Exactamente. Mira, tenemos una cuota de 4.200, excelente. Ya está vendido. Ya está vendido. Pero bueno, no te preocupes, tengo otra alternativa para vos. Quédate tranquilo. Mira, tengo esta opción de la Captur en 4.500 de cuota. ¿Te interesa? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Viste qué bueno que está? Muy buena, la verdad que sí. La Captur es mía. Ellos se decidieron por el plan Rombo. ¿Vos qué esperás? Montequín, una empresa orientada al cliente. Avenida Sabia 456, teléfono 03571-426000, Río Tercero. Y llegamos al final del programa de Montequín TV, Pasión por los Motores, aquí en este lugar donde vas a ver de todo, imágenes, autos, ¿sí? De eso se trata el programa, entrevistas y demás. Te recuerdo que estamos saliendo por Ecevisión para todo el Valle de Calamuchita, más de 10 localidades, para Río Tercero, como siempre, por Cablevisión. Así que nos estaremos viendo muy pronto, a la misma hora y en el mismo canal. Chao, hasta la próxima. Montequín TV, pasión por los motores.